¿Cómo va la pasarela de Corcholata, señor presidente? No, pues el que ha estado presente es el coordinador. Ya les dije. Quiero felicitar al coordinador por haber hecho este acto de inclusión, de invitar a todos y a todas quienes tienen aspiraciones. Así debe ser en nuestro movimiento. Nuestro movimiento siempre es incluyente, debe ser plural, se debe respetar la pluralidad, porque es una representación del pueblo de México. El pueblo de México es plural. Por eso Morena tiene tanto cariño por parte de la gente. Y me da mucho gusto, porque he estado leyendo los reportes que han hecho ustedes, de que todos y todas han hecho un llamado a la unidad. Han hecho el compromiso de la unidad, y eso es lo más importante, que tengamos conciencia de que ningún interés personal puede estar por encima de este proceso histórico que es la Cuarta Transformación. Y es mucho lo que el presidente ya ha hecho, ha encauzado ya, ha sentado las bases para que nuestro país tenga un destino diferente. Nos corresponde a nosotros, como líderes, como diputados, como senadores, o a los aspirantes también, pues mantener esta unidad, porque si estamos unidos, estoy seguro de que nuestro movimiento va a triunfar en el 2024. Mario, en ese llamado a la unidad, ¿todavía hay esperanza de que se unan las candidaturas de PT y de Morena en Coahuila? Pues miran, justo tenemos una medición donde nos ubica solos como Morena, empatados frente al PRI, frente al PAN y frente al PRD. Es decir, es muy fuerte el movimiento. Entonces, esta división que provocó el Partido del Trabajo, a partir de una traición, por cierto, directamente al presidente de la República, un exfuncionario, pues puede costarnos la gobernatura en Coahuila. Entonces, el llamado va a ser más fuerte a todos los militantes, que no se dejen engañar, que no apoyen una candidatura que tiene como objetivo que el PRI se mantenga gobernando Coahuila, cuando lo que quiere la gente es un cambio. Entonces vamos a estar empujando para ver si, pues, sobre todo la base, los militantes del PT y del Partido Verde apoyen a nuestro movimiento y logremos el triunfo también en Coahuila, como, por cierto, vamos muy bien en el Estado de México. Al respecto de esto, también hablaba el senador Monreal hace un momento del tema de Coahuila. Él mencionaba que va a buscar hacer la conciliación para que sea bajo las siglas de Morena, que también el PT sume que es la candidatura. Y dos, el senador Monreal hablaba de que insiste en el tema de lo que es una consulta y estaría dispuesto a una encuesta siempre y cuando no la organice Morena. ¿Cuál es su opinión? Bueno, primero, qué bueno que se haga una labor para ver si podemos ir unidos. Los tiempos legales ya pasaron para formar una candidatura común o una alianza en el estado de Coahuila, pero sería voluntad política, tanto el Partido Verde como el Partido del Trabajo, sumar en favor de nuestro precandidato Armando Guadiana. Y respecto ya del 2024, les puedo decir que tenemos definida ya dos cosas. Primero, que vamos a tener convocatoria en julio de este año. Ya se abrirá la convocatoria con todos los requisitos para los participantes. Será una convocatoria abierta e incluyente. Y segundo, que va a ser por encuestas, porque así lo señalan nuestros estatutos, pero además porque es una convicción, es la naturaleza de nuestro movimiento poner las decisiones más importantes en manos de la gente. En Morena el pueblo manda. Entonces, la forma de saber lo que la gente desea o a quién va a preferir es a través del instrumento de las encuestas. Mario, ¿habrá debates como lo ha pedido el canciller? Sí, miren, primero, y es otra cosa que les quiero decir a los aspirantes, a las corcholatas, como son conocidas, con todo respeto, a que nos ayuden primero en el Estado de México y en Coahuila, que es lo más importante en estos momentos para nuestro movimiento. Que nos ayuden, sabemos que el INE ahí no quiere que haya su presencia, pero sí pueden estar sus equipos, sí nos pueden ayudar, obviamente dentro del marco de la ley, lo mismo que los diputados federales, le vamos a pedir que se vayan a caminar junto con la maestra Delfina, junto con Armando Guadiana, en los tiempos establecidos para que nos ayuden al triunfo. Y después de las elecciones de Coahuila y Estado de México, entonces ya nos meteremos al tema presidencial. Y habrá ciertas reglas que vamos a establecer después de la elección del Estado de México y Coahuila. Por ejemplo, que podamos tener debates, que podamos tener también un grupo
de representantes de cada uno de los perfiles para ir ya viendo los detalles de cómo va a ser la convocatoria en julio del 23. ¿Cuántos debates serían? No sabemos todavía, pero por lo pronto... Pues miren, ya no quieren que vaya a eventos, no quieren que vaya, no quieren que escriba cartas. Lo único que le falta al INE es prohibir que se vote por Morena, porque están ya en, como vulgares opositores, ya no son funcionarios del Instituto Electoral, ya están claramente en la oposición. Ellos no pueden autoincriminarse como actos anticipados de campaña, pero es lo que están haciendo una campaña en contra de Morena. Coincido con el presidente, que son unos farsantes, algunos de ellos, no todos, pero pues ya nada más eso falta. No me dejan escribir cartas, no me dejan ir a eventos, no me dejan organizar reuniones en lugares públicos. Están francamente violando todas las garantías individuales que están establecidas en la Constitución. ¿Eso acuerdo lo pide que se ampare la gente ante el plan de la reforma? Por eso, eso no lo hace una autoridad. La autoridad tiene que apegarse a lo que decida el poder legislativo, que tenemos una legitimidad auténtica que proviene de las urnas. Él es producto de un pacto entre el PAN, el PRI y el PRD, y son a ellos a quienes les sirve, y además a otro grupo de conservadores que pretenden detener esta transformación. Gracias. Gracias a ustedes. Buen apetito. Gracias. Buen apetito.